Boas noites a todas e a todos. Nayat el -Hakmi non era unha muller nin descoñecida nin intrusa cando gañou o Premio Nadal o ano pasado. Ahora, empezo outra vez. <laughs> Nayat el hakmi non era unha muller nin descoñecida nin intrusa Cando gañou o premio Nadal o ano pasado, coseu, dilluns ens estimarán, los lunes nos querrán. En galego son moi ben, a ver se xa deducen, o lunes quererán nos. O lunes quererán nos. Son moi bon. Xa en 2008, a súa novela L'últim Patriarca, el último patriarca, Premio Ramón Llull, foi revolucionando os territorios os que as dez linguas as que se traduciu deronlle acceso. Por suposto que a esta obra lle seguiron máis, e máis recoñecementos, como reflicte o noso dossier, e a último patriarca se precedera a outra obra máis descoñecida no 2004, e yo tamén sou catalá, e eu tamén son catalá, e eu tamén sou catalana. Tamén constan non seu haber moitas colaboracións xornalísticas agora escribe todos os benres no país. Desta forma, neste momento, falar de Nayat é falar de escritura, de boa escritura, e de reivindicación, de denuncia, de sensibilización cara, primeiro, a situación dos inmigrantes, eses que deambulan entre extraños, tinguidos de pobreza, que nunca xuda nada a pobreza, claro, que son as súas palabras, entre outras moitas, soñan cun traballo tal o cristal que separa a Audrey Hepburn dos diamantes de Tiffany's. E falar de Nayat é referirse á reivindicación, á denuncia e á sensibilización cara ás mulleres. Mulleres en xeral e musulmás, claro, en particular. Exponentes do abuso que atas boas intencións impregnan de palabras que caen o chan, e na súa caída só son capaces de rozar en a esperanza do cambio desta ainda inhóspita e moitas veces cruel realidade. A protagonista desta derradeira novela, Dijuns estimarán, los lunes nos querrán, e lunes nos querrán, é unha innominada musulmán calquera en terra extraña. Non sabemos o seu nome, Naima, que precioso, ata unhas poucas páxinas antes do final, que escribe a outra innominada musulmán calquera os non nomes, os non persoa, das mulleres musulmás. Escríbelle porque a escritura é o seu refusio e a súa tábua de salvación. Toda a novela, sen querer desvelar moito, claro, é a agónica descripción dun atlas esgotado entre vaguas de impotencia, a maioría das veces superado pola gran mole das insustizas que suxeita. E non está moi distante esta muller de Nayad. As dúas conseguiron ser universitarias mal e a todo, as dúas traballaron na limpeza, as dúas teñen fillos, as dúas sérvense da escritura como abrigo e tiveron que enfrontar unha vida non dura, moi, moi, moi dura. Sesa como sesa, entre nós está unha muller que dun tremendo non ser nin de aquí, nin de alá, pasou a integrar os dous mundos pola vía dun irreprochable activismo e dunha non menos meritoria labor de escritura. Nayat el Hagmi, non sabes o agradecidos de verdade, que, estamos, que, de que esteas entre nós, porque é alguén tan, tan, tan ocupada e que alguén así quisese atopar un quiño na súa vida para vir a acompañarnos, ainda que ses horas, é un tremendo regalo. E a vostedes deixo e esco seu feminismo inclusivo, feminismo relativista. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias por, por invitarme, María, a, a esta semana eh, dedicada a la filosofía. Eh, yo he escogido el, el, el título eh, de Feminismo Inclusivo, Feminismo Relativista, para intentar abordar en realidad un tema que resulta bastante complejo y bastante... Eh, bueno, difícil de comprender eh, desde la perspectiva de quien no conoce un poco la situación que estamos viviendo y que hemos vivido las mujeres hijas de familias musulmanas. Eh, y no he querido ponerle ningún apellido al, al, al feminismo y es, es algo hecho aposta. Es decir, aquí podríamos estar hablando del feminismo de de mujeres de cualquier espacio geográfico, pero yo reivindico precisamente que la lucha por la igualdad de las mujeres musulmanas es algo que tiene que formar parte y que forma parte de la lucha de la igualdad de la mujer eh, general, global, eh, universal. Y ahí es donde viene un poco, eh, digamos, el... Eh, el malestar y el conflicto que hemos estado viviendo muchas de estas hijas de familias musulmanas en los últimos tiempos, porque si bien es cierto que llevamos unos años de mucho debate feminista, por suerte, porque yo recuerdo que hubo un tiempo en el que casi no había nadie que hablara de feminismo, solo aquellas cuatro locas que iban a las manifestaciones del, del 8M y como bueno, nuestra generación ya... Eh, se creía que todo estaba conseguido, pues eh, bueno, fuimos tan soberbios como para, soberbias como para decir que ya no hacía falta, bueno, a mí me dijeron que no hacía falta en la lucha por la igualdad en Europa porque ya estaban todos los derechos conseguidos, entonces yo eh, me sentía un poco complejada porque los únicos machistas eran, eran otros, ¿no? Los únicos machistas eran los moros que venían de, de otros países. Y por lo tanto, durante mucho tiempo nos acostumbramos un poco a la idea de que eh, casi que el machismo era una característica cultural y casi que una característica biológica de, de ciertos hombres procedentes de ciertas eh, culturas, de ciertas religiones, en, en contraposición con... Eh, la sociedad, eh, em, bueno, en, en mi caso, en la, la catalana, la española, en la que, bueno, estaba todo resuelto y no existía el machismo. De, de, ahora parece como de risa, pero durante un tiempo realmente este discurso y este relato eh, caló muy hondo. Ya digo, yo cuando era jovencita casi nadie hablaba de feminismo. Eh, yo tuve que hablar de feminismo, las mujeres que, estuvimos, eh, que crecimos en familias musulmanas. Eh, inmigrantes, eh, en su mayoría tremendamente conservadoras, tuvimos que hablar de feminismo no porque tuviéramos una vocación cívica y quisiéramos cambiar el mundo, sino porque, para empezar, queríamos cambiar nuestras propias vidas. Y porque el feminismo era una forma de expresar, era una forma de nombrar ese, ese sufrimiento que habíamos visto en las mujeres que nos rodeaban, en mujeres que queríamos muchísimo y en nosotras mismas. ¿no? Y um, frente a la impotencia, frente al dolor y frente a la, la necesidad de encontrar una explicación razonable a un panorama de, de injusticia y, y absolutamente absurdo, porque yo creo que el machismo es algo bastante absurdo. Eh, pues empezamos a intentar encontrar algo de, bueno, alguna respuesta, no, alguna respuesta. y nos, lo primero que, que, que nos pasó es que encontramos, pues, a las autoras clásicas del feminismo y empezamos a leerlas y ahí comprendimos de dónde veníamos todas las mujeres como mujeres. no, a mí no me hizo falta eh, hacer una distinción entre si, si, la que, si la autora que leía era eh, o, europea, occidental, blanca eh, o de otro color, ¿no? Desde el primer momento, cuando empiezan a hacer una descripción eh, detallada sobre la raíz patriarcal de esa discriminación y de esa opresión eh, de las mujeres, eh, yo entiendo que es, algo, es un fenómeno, por desgracia, universal, el del machismo, ¿no? Entonces empiezo a, también con autoras que, que a través de la ficción retratan otras épocas de esta sociedad que parecen ahora como muy olvidadas, eh, empiezo a poder, eh, a poder comparar las distintas realidades y me doy cuenta pues, de eso, de que no es nada, eh, no es nada eh, característico de nuestra cultura, ni mucho menos algo biológico. Lo digo porque lo de la esencia machista eh, pues es algo que es, es muy conflictivo, porque si forma parte de una esencia, entonces no se puede cambiar, no es algo que podamos transformar y estamos condenados a, a vivir perpetuamente en ese estado de, de desigualdad. ¿no? Y, pero es muy, es muy difícil el poder desmontar precisamente esas construcciones que se hacen sobre... Eh, lo que, el que llamamos otro, ¿no? el otro, eh, sobre el, el extranjero, el inmigrante, etc. Realmente, eh, yo cada, llevo muchísimos años intentando en, comprender eh, por qué eh, somos eh, vistos de una forma distinta, o sea, que hay de diferente en, en los que nacimos en otro lugar para que realmente haya una percepción tan tan estereotipada ¿no? y tan cargada de prejuicios y me doy cuenta de que las raíces de esa discriminación, en este caso de la discriminación por la procedencia, eh, son tremendamente profundas ¿no? y, y que no bastará con, bueno, con señalar las actitudes de, obvias de discriminación, sino que esa discriminación tiene muchas veces una articulación mucho más compleja que la hace... Hace que sea muy difícil poderla eh, de, de desmontar. ¿no? Y ahí es donde viene la cuestión del, del título de la, de la conferencia. ¿no? Eh, yo quisiera hablar de cómo, la, cómo en, los, en los últimos tiempos ha habido una confusión muy importante en relación a qué, qué puede ser, o sea, qué consideramos feminismo inclusivo, cómo tiene que ser inclusivo el feminismo y por qué el feminismo relativista en realidad. Eh, es un feminismo racista. Eh, voy a intentarlo a ver si, porque yo llevo mucho tiempo intentando entenderlo y ya me cuesta. Y, bueno, en realidad es más simple de lo que parece, pero, pero no sé. Últimamente ocurre con muchos temas que cosas muy simples que creíamos, ¿no? que compartíamos todos una visión común, resulta que se nos han complicado muchísimo, ¿no? Pues eh, bueno, para empezar, eh, ya digo, yo creo que el, el feminismo eh, que, que, que quiera incluir a las mujeres musulmanas, eh, lo que tiene que hacer es incluir la lucha de las mujeres musulmanas contra la discriminación que, que sufren. Esto es muy, muy, es un, es muy, es muy simple, ¿no? Pues en los últimos tiempos esto se ha dejado de hacer y, y se ha hecho otra cosa muy distinta que es, bueno, no todos los sectores del feminismo, por suerte hay un feminismo que hasta ahí, eh, bueno, eh, digamos que manteniendo la lucha por la igualdad independientemente de lo que se le diga, de, de las acusaciones que se le haga, pero... Eh, hay otro sector del feminismo que lo que ha hecho es um, incluir no la lucha de las mujeres musulmanas contra el machismo, sino el machismo que sufren las mujeres musulmanas. Eh, y esto es, bueno, es totalmente absurdo porque cómo va a, ser, eh, cómo va a existir un feminismo machista, ¿no? un feminismo que incorpore el machismo. Pero bueno, lo, lo estamos viendo y voy, voy a poner ejemplos de cómo, cómo ha sucedido. ¿no? Eh, las, eh, las que estamos en esta situación desde hace, bueno, desde pequeñitas, pues eh, estábamos muy ocupadas en esa lucha del día a día pues, por conquistar cosas que aquí la mayoría de las mujeres ya eh, consiguieron conquistar también a base de mucho esfuerzo y mucha lucha hace, eh, hace décadas. Eh, que es, por ejemplo, el derecho a poder a tener acceso a la educación, el derecho al acceso al trabajo, el derecho a la libertad para escoger eh, pareja, para poder, tener, eh, para poder decidir sobre una misma, el derecho a ser persona adulta cuando se es adulta, no, y que, y que dejemos de estar tuteladas y que dejemos de, de, bueno, de, de estar sometidas a ese a ese orden patriarcal. Y la verdad es que es una lucha tan titánica que, bueno, a veces te, un poco no te da tiempo a darte cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Y cómo no te da para más, ¿no? Para estar implicada en... Hasta que no estás en un lugar seguro, hasta que no estás un poco a salvo, hasta que no has conseguido un mínimo de, de estabilidad, es muy difícil que puedas dedicarte al activismo. O, entonces, durante un tiempo yo estuve convencida de que el mundo iría a mejor. Y eso que soy pesimista, pero eh, no sé, el, el... había un contraste tan importante entre la sociedad de la que, de la que vengo, donde nací en, en un pueblecito del norte de Marruecos, una zona rural, y la sociedad a la que me incorporé, incorporé con ocho años, a finales de los ochenta que daba por sentado que ese proceso migratorio iba a traer por sí mismo todas las ventajas que las mujeres españolas tenían ya eh, conquistadas. ¿no? Entonces, yo di por sentado que eso iba a pasar, que nosotras ya no íbamos a vivir como nuestras madres, ya no nos iban a escoger marido, ya no nos iban a encerrar en casa, ya muchísimas cosas que ellas habían sufrido, a nosotras ya es que ni, ni, ni nos las imaginábamos. ¿no? Pero eh, tened en cuenta que en el año que llegamos a España, en 1987, fue el año en que Sabrina enseñó una teta en el, en el, en el, en el en fin de año, ¿no? Y era, eh, no digo que eso sea, sea <laughs> feminismo, pero, pero era como una, u, no, una visión muy claro, llegar a los, llegar, aterrizar en los años 80 debió ser, no debió suponer tener una visión un poco distorsionada de la sociedad española, ¿no? <laughs> con Alaska por ahí y esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que eh, ese eh, progreso que muchas de nosotras dábamos por sentado, ahora mismo se está viendo frenado, incluso se está, estamos viendo un retroceso porque en esa eh, toma de conciencia feminista que, eh, que vivimos y en esa lucha nos han surgido diferentes obstáculos que quieren impedir precisamente que podamos llegar a, a una verdadera liberación. ¿no? Eh, primero fueron nuestras familias las que bueno, se dieron cuenta de que el hecho de que estuviéramos creciendo en una sociedad donde las mujeres pues más o menos según la visión de quien viene de una sociedad como Marruecos hacían lo que les daba la gana que esto es lo más revolucionario que pueda haber que las mujeres hagan lo que les da la gana eh, pues era algo peligroso no cómo, cómo educas a una hija eh, para que siga eh, obedeciéndote y obedeciendo las normas que de siempre, cuando resulta que sus compañeras de colegio pues no, la, no están educadas en esa, en esa cultura. ¿no? Eh, en, y claro, empezaron a preocuparse sobre cómo sería eh, nuestro futuro y cómo nos comportaríamos. Y la verdad es que eso supuso para las hijas de la inmigración eh, de origen musulmán una presión tremenda. Una presión tremenda porque incluso eh, se redobló la presión que hubiéramos tenido en origen. ¿no? Yo me acuerdo que de jovencita cuando iba a Marruecos de, en verano tenía la sensación de que mis primas tenían mucha más libertad de la que yo tenía eh, estando en Cataluña. ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nosotras éramos las sospechosas, nosotras éramos las que podíamos, nos decían, salirnos del camino recto. Eh, las que podíamos eh, bueno, hacer de todo, que eso, el de todo, pues empezábamos a imaginar también a ver qué sería lo de hacer de todo, ¿no? Y, y, y empezaron las presiones dentro de las familias, las presiones de la familia que estaba en Marruecos, las presiones del, del entorno. Además, al principio éramos muy poquitas familias, pero al menos en Cataluña fue, fue creciendo también el número de, de personas de, de nuestro mismo origen, que además normalmente son. Del mismo pueblo, no solamente del mismo origen, sino del mismo pueblo. Y ese control social sobre las chicas pues fue en aumento. ¿no? Eh, una de las estrategias que utilizaron nuestras familias para intentar frenar precisamente ese, eh, bueno, esa revolución, vamos a decirlo así, ¿no? porque es que yo creo que acceder a la educación y acceder al trabajo remunerado es revolucionario, o sea, es revolucionario, no tiene nada que ver. Y esto nos dimos cuenta y se dieron cuenta incluso nuestras madres, aunque no lo decían muy abiertamente, se dieron cuenta del cambio que suponía. Pues la primera estrategia fue el chantaje, el chantaje de la identidad. Eh, claro, si empezaron a decirnos que si nosotras queríamos toda esa libertad y toda esa igualdad, es que en realidad estábamos renegando de nuestro origen, de nuestra cultura, de nuestra religión, y lo que queríamos era asimilarnos a la cultura de la sociedad de acogida y ser como las mujeres de aquí, las cristianas, entre comillas, aunque bueno, yo conocía muy pocas cristianas, pero todas eran cristianas. Y, y ahí es, eh, o sea, empieza ese chantaje, que es un chantaje realmente muy doloroso, porque en realidad lo que supone es plantearte el dilema de tener que escoger entre tu origen, tu vínculo familiar, tus vínculos emocionales, tu, o sea, elementos que forman parte de ti y, por otro lado, eh, tus aspiraciones de libertad y de igualdad. Y ese, o sea, encontrarte en, esa, en, esa, en tener que tomar la decisión de escoger entre esas dos posibilidades. Es, yo creo que de las cosas más duras que, que se pueden vivir, porque ninguna de nosotras queríamos realmente romper con nuestras familias. Nosotras queríamos a nuestras madres y a, y a nuestros padres, y queríamos a la familia que se quedó atrás en Marruecos, y queríamos nuestras. Muchas de las costumbres que no suponían un problema a nivel de discriminación, nosotras también eh, las, eh, las hemos eh, disfrutado, no, y, y bueno, pero no nos dejaron. Eh, o, o sea, no, nos, realmente no hubo ninguna alternativa. o sea, el chantaje fue eh, constante y, y, y muy radical, no. Y, y es algo que estamos viendo a día de hoy. En, en muchísimas chicas y muchísimas mujeres jóvenes que están contando exactamente la misma situación. Por eso digo que, bueno, yo fui joven hace como 20 años, pero, pero es que hay chicas muy jóvenes ahora mismo que están eh, viéndose enfrentadas exactamente al mismo, al mismo dilema y sometidas al, mi, al mismo chantaje. ¿no? Y eso es un poco lo, lo grave, yo creo, de esta, de esta situación. Luego, como el, el chantaje bueno, no funcionó demasiado bien en muchas de nosotras, eh, apareció un elemento nuevo que puede, parec puede parecer eh, antiguo, pero que en realidad es un fenómeno eh, con el que nos encontramos nosotras cuando ya estábamos aquí, las familias musulmanas. Eh, nos lo, es, es algo que nos lo encontramos en las sociedades europeas, que fue el fenómeno del fundamentalismo islamista. Este fenómeno lleva ya un tiempo recorrido, haciendo, haciendo, eh, bueno, influyendo en, la, en, las, en las sociedades de origen, pero nosotros en, en, el, en el pueblo del que veníamos realmente no habíamos tenido ningún contacto con este tipo de, de propuesta. ¿no? Eh, al cabo de un tiempo de estar eh, viviendo en, en, aquí, empiezan a aparecer eh, personas, mayoritariamente hombres, eh, pero también algunas mujeres, que mm, empiezan a defender un Islam que... Nos dicen que es el verdadero Islam, que es el auténtico Islam, pero que resulta que es algo nuevo, que se, se acaban de inventar, bueno, no se acaban de inventar, pero que es algo fruto de, de, del, del tiempo de ahora, ¿no? Que no eh, porque no se, en muchas cosas no se parecía al Islam que nos habían transmitido nuestras familias. La idea fundamental, una de las ideas fundamentales que, que defiende el fundamentalismo, es que la mayoría de los musulmanes eh, se han a, alejado demasiado de lo que fue el Islam en el principio de los tiempos, cuando surgió. Entonces, eh, aparte, eh, cuentan que la mayoría de las desgracias que viven los musulmanes es por, precisamente un castigo por haberse alejado demasiado de, de, la, de la norma. ¿no? Entonces, lo que, tienes, lo que tenemos que hacer todos los musulmanes es volver a recuperar las esencias del, del Islam que predicó en su momento Mahoma. ¿no? Y en este, eh, en, en, hacían como un énfasis muy importante en el hecho de que las, las familias que estábamos viviendo en tierras europeas Teníamos que ser mucho más vigilantes en la práctica de la religión, porque nosotros no estábamos una sociedad musulmana, y por lo tanto teníamos mucha, muchas más posibilidades de acabar eh, pues, eh, convirtiéndonos en, en infieles o en, o, en, o en otro. no sé, en cualquier otra cosa. ¿no? Entonces ahí. Eh, lo, en, en relación al, al feminismo, este fundamentalismo islamista lo que tiene es una fijación y una obsesión casi enfermiza con las mujeres, con las mujeres y con, con cómo se comportan, cómo se visten, cómo viven y qué es lo que hacen y dejan de hacer. Y empiezan a mm, establecer normas realmente mucho más estrictas para las mujeres de lo que incluso nuestras familias patriarcales, tradicionales, rurales, etcétera, tenían, tenían costumbre. ¿no? Eh, y ahí es donde, mmm, eh, bueno, tengo que decir que esa propuesta realmente está seduciendo a muchísima gente y sobre todo a muchísima gente joven, incluso a muchísimas chicas jóvenes, que eso es lo, lo curioso. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ahí también eh, eh, es una propuesta que va a tocar directamente a una cuestión que, que es muy sensible para cualquier persona que está en esa situación de no sé de dónde soy, no sé dónde, de quién soy, y quiénes son los míos y quiénes son los, que no son los míos, y vivo rechazo y vivo etcétera, que es la cuestión de la identidad. ¿no? La propuesta del fundamentalismo. Eh, tiene muchísima bueno muchísimo, tiene bastante éxito entre los no tanto entre la primera generación de inmigrantes, sino entre los hijos de los inmigrantes, porque va directamente a darles una respuesta clara, directa y sin fisuras sobre lo que son. ¿No? Les dice eh, tú no sabes, estás, estás confuso, estás desorientado, no sabes muy bien a quién perteneces o a quién no, porque Marruecos ni siquiera lo pisaste casi y cuando vas ahí te sientes muy extraño y cuando estás aquí también, etc. Pues yo te voy a decir lo que te ocurre. Lo que te ocurre es que tus padres, y ahí es donde yo creo que es un movimiento peligrosísimo, tus padres en realidad son unos ignorantes que no tienen ni la más remota idea de lo que es el Islam. Y nosotros sí que sabemos lo que es el Islam. Y, y para, para saber exactamente cómo es de verdad eh, la, tu, tu religión, lo que tienes que hacer es eh, estudiar, aprender, etc. Y eso es peligroso porque lo que está haciendo es en realidad confrontar a la generación de los hijos con, contra la generación de los padres. ¿no? Y, y hacerlo de un modo que hasta, bueno, hay, hay, de repente la, la, estos hijos ya no reconocen... Eh, ese, ese islam de los padres como propio y, 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 bueno, y, se, y se convierten, <laughs> aun siendo musulmanes, se convierten al fundamentalismo. Y en el caso de las mujeres, esto es especialmente grave porque eh, en ese eh, incipiente movimiento de toma de conciencia feminista y de lucha por la igualdad, eh, se atraviesa completamente esta propuesta. Y sirve de cortafuegos y sirve para frenar. Por eso para mí es un movimiento eh, de, de reacción, incluso de reacción contra, eh, la, contra el, el movimiento de igualdad, de, la, de liberación de la mujer. ¿no? O sea, es una reacción contra las mujeres que aspiramos a la igualdad. Eh, ¿Por qué? Porque de repente pues, eh, muchas de las cosas que nosotras eh, vimos que bueno que no podíamos aceptar de ningún modo porque suponían realmente eh, asumir eh, nuestro papel como ciudadanas de segunda a través del fundamentalismo islamista nos empiezan a contar eh, o nos intentan convencer de que eso es algo aceptable ¿no? eh, también aplican la cuestión del chantaje el chantaje identitario nos dicen no es que tú no puedes tú no puedes eh, o sea no puedes reivindicar lo mismo que reivindican estas mujeres a que eh, tiempos atrás pues, decían infieles y ahora dicen estas mujeres blancas occidentales colonizadoras. <laughs> se cambió, o sea, el discurso fundamentalista cambió eh, las infieles y las cristianas por la mujer blanca occidental colonizadora. Entonces, de repente, se... Perdón, se eh, se impugna completamente todo, lo, todo el saber acumulado por, por 300 años de feminismo. Porque resulta que para que nosotras podamos reivindicar nuestra igualdad tenemos que empezar de cero. No podemos leer a Simone de Beauvoir, no podemos leer a, a, a ningún autor occidental porque no pertenecen a nuestra religión ni a nuestra cultura. Lo que tenemos que hacer, según estas propuestas, es irnos a la... Bueno, en el, mejor, en el mejor de los casos, porque en el, ahí también hay muchas propuestas muy uh, muy diversas y algunos siguen con el discurso de siempre de no, tú te conformas con la discriminación porque esto es lo que Dios quiere para ti y claro, contra Dios, pues ¿qué, qué vas a hacer? No? Pues yo creo que matarlo directamente y ya está, pero pero mientras no lo matas, pues tienes que aceptar ese, el rol que te, que te asignaron. ¿no? Eh, y claro, esto era muy escandaloso, es, sigue siendo muy escandaloso. O sea, yo cuando entro a la, en cuentas, de, yo tengo muchísimo material de cuentas de Instagram, por ejemplo, donde eh, te dice cómo, cómo se tiene que comportar una mujer musulmana para tal, cómo se tiene que vestir, por supuesto se tiene que tapar, eh, no, puedes, eh, no puedes estar a solas con un hombre en un, en, un, en un sitio, bueno, iba a decir cerrado, pero abierto tampoco, o sea, no puedes estar a solas, no puedes estar a solas con un hombre porque ahí, eh, o sea, aparece el demonio. Hay una frase que es muy conocida, ¿no? que dice, cuando un hombre y una mujer están solos, Hace acto de presencia el demonio. De ahí nadie quiere que haga acto de presencia el demonio, con lo divertido que es el demonio, pero bueno. <laughs> eh, y bueno, hay infinidad de material de este tipo, ¿no? Para eh, que es explícitamente machista, discriminatorio, o sea, es que es el clásico, ¿no? Que es muy evidente. Y ahí. Eh, Claro, eso funciona, digamos, para los convencidos y para los que forman parte del, del, de la religión y que, y que creen realmente que no se puede poner en duda eh, los valores fundamentales del Islam eh, ni siquiera en base a, a la lucha por la igualdad de las, de las mujeres. ¿no? Mm, claro, ahí no hay conciencia feminista ni nada, no, no hay nada que hacer. Pero luego, claro, tenemos muchísimas mujeres que tontas no son, que tienen muchísimas dudas y que empiezan a plantearse si realmente ese Dios es también su Dios. Porque si es un Dios que va en contra de las mujeres, pues cómo va a ser también su Dios, ¿no? O que empiezan a, a cuestionarse si esa religión realmente les conviene o no les conviene. Esto es una duda que a nosotras nos surge cuando somos. O sea, cuando, y es un momento doloroso, porque si eres creyente. Darte cuenta de que Dios es machista, pues es... Jo, porque Dios era fantástico, maravilloso, según nos lo pintaban, ¿no? Y era mmm, estupendísimo y de repente te tienes, que, tienes que asumir que ha establecido para ti eh, un, bueno, unas normas distintas que las que tiene para tus hermanos. Y, como, y ahí están como en conflicto eh, la fe que puedas tener con el... el con tu sentido de la justicia y con tu necesidad de, de que realmente se haga justicia. Y, y bueno, normalmente, bueno, normalmente, digo, si por lógica tiene que acabar cayendo esa, esa fe porque no, no se sostiene. Para mí personalmente, el, o sea, yo en mi crisis de fe vino por, por, por el feminismo. O sea, a mí el feminismo me quitó de musulmana, me, me, porque... Porque ya no. Y lo intenté, lo intenté muchísimo, lo intenté muchísimo porque, porque bueno, a mí me, me sabía muy mal tener que asumir realmente que todo el sistema eh, en el que había vivido, todo ese. No, toda esa, todos esos elementos tan, que tienen su atractivo según cómo, eh, porque no todo es discriminación, ¿no? hay mucha de hecho es literatura, ¿no? Bueno, bueno, literatura con malas intenciones, pero, pero o sea, muchas historias que nos contaban sobre los profetas, etc., eran literariamente pues interesantes. ¿no? Eh, pero claro, era. era era imposible. Yo intenté hacer una lectura distinta del Corán, intenté matizar, eh, pues, eh, in, intenté encontrar cosas que salvar y no hubo nada que salvar. O sea, ahí donde dice la mujer, la, la, el hombre es superior a la mujer porque Dios así lo ha decidido, yo no tengo forma de interpretar eso para que me salga igualdad. O sea, no, no la hay. Eh, donde dice que no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y que las únicas relaciones lícitas son las que se tienen dentro del matrimonio, pues tampoco. Yo había visto a Sabrina sacándose la teta en, en, en Nochebuena. Pero no es por eso. Eh, pero el, 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 cuando dice que te, debes obediencia al marido. Que tu testimonio, que yo creo que esto fue algo que me impactó bastante, ¿no? Porque la palabra, ¿no? El dar testimonio es, es algo que tiene, tiene su importancia. Que tu palabra vale la mitad que la de un hombre. O sea, cuando, hay, cuando se necesitan testigos para, para cualquier cosa, si es, si es hombre con uno basta y si son mujeres tiene que ser dos. Esto está en el Corán. O sea, esto no es... Eh, luego la cuestión de la poligamia. Que la poligamia, no es que, o sea, muchos, en la zona de la que yo vengo, por ejemplo, había más bien pocos polígamos porque no se, no se lo podían permitir económicamente. Pero, aún así, es un sistema que acaba estableciendo una, una eh, desigualdad importantísima en el seno del, del matrimonio, porque tú sabes que en cualquier momento, y además muchos hombres lo usaban como amenaza, con las mujeres que no se portaban bien, en cualquier momento te pueden venir con una segunda esposa. Y bueno, eh, yo creo que eso legitimaba también pues, las segundas esposas no oficiales y, y, y que los hombres al final pudieran hacer lo que les diera gana, yo sí, y las mujeres, mientras tanto, pues tenían que preservar la virginidad, porque estamos hablando de todo un entramado de normas que sirve básicamente para controlar la mujer, su cuerpo y su sexualidad, que esto es un clásico del patriarcado, o sea, esto no es ningún invento original, sino que se lo han ido copiando los unos a los otros y matizando cositas, pero es básicamente lo mismo. Y ahí, eh, claro, esa, eh, esa cuestión de la, de la sexualidad, que yo al final voy a parecer una obsesa del tema porque no, 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 siempre está hablando de lo mismo, pero es que es fundamental en la lucha feminista y es fundamental para, que, para poder conseguir la igualdad. O sea, no es, un, no es algo secundario. Pues de repente nos hicieron, en, ese, en, es, en esas estrategias para neutralizar eh, nuestras reivindicaciones, nos hicieron creer que, que eso era algo secundario, frívolo y que ¿qué queríamos? Que está todo el día ahí, ¿eh? ¿Qué queríamos? Porque ¿para qué quieres libertad sexual si no es para...? No, no va a decir que estamos en horario infantil todavía. No <laughs> y claro, ese es... Eh... O sea, es, es parte, eh, una parte importantísima del uh, malestar que nosotras vivimos. El, el que cuando tienes 12 años, de repente, el mundo cambia completamente para ti. Os, os, os contaba lo de antes, ¿no? De que teníamos esa idea de que nosotras ya no íbamos a ser como nuestras madres, porque éramos niñas, entonces disfrutábamos de unas libertades y de unas... Eh, bueno, más o menos nos sentíamos iguales, ¿no? Eh, pero de repente llega la menstruación, la primera menstruación y ya es suficientemente traumático que, que te empiece la menstruación, pero la consecuencia eh, la, es eh, tremenda porque de repente tu mundo cambia, empiezan a bueno, empiezan a decirte que no puedes vestirte igual que antes porque eres una mujer, claro, con 12 años no eres una mujer por mucha menstruación que tengas no Eres biológicamente fértil, pero no eres una persona adulta. Eh, que te, que, bueno, que igual eh, pues, tienes que dejar de ser tan relajada con los chicos, tienes que dejar de hablar con ellos, tienes que eh, preservarte de las miradas masculinas, tienes que hacerte cargo del de comportamiento de los hombres y eres tú la que tienes que hacerte cargo, porque claro, ahí recibimos una educación distinta como ha pasado en muchos sitios los chicos y las chicas. A las chicas nos dicen, "Tú te tienes que cuidar de los hombres, tienes que tienes que bueno, tienes que protegerte, tienes que ocultarte eh, para que no para no atraer su mirada, no puedes estar pues según qué horas fuera de casa, en, eh, cuando se hace oscuro, que claro, en Vi que, que es donde yo crecí, se hacía de noche a las… A, en, en invierno a las, a las seis de la tarde o a las cinco y media de la tarde. O entonces, sea, a partir de entonces ya era una hora peligrosa en la que no podía estar fuera de casa. Y, y, y entonces ahí empieza, eh, pues ya digo, ese cambio brutal. ¿no? En cambio, a los chicos el mensaje es completamente distinto. A los chicos es, bueno, uno, bueno el, el clásico relato sobre la, la, la masculinidad, de, eh, que, que bueno, es más hombre el que más conquistas tiene, y, y de, es, es muy contradictorio, pero, pero se da. ¿no? Eh, tú, eh, si, te, si consigues engatusar a, a una chica para... Para, eh, bueno, para tener relaciones con ella, pues es ella la que sea. Y un hombre que. Bueno, los hombres tienen que um, expresar su deseo, porque si no lo expresan es que no lo tienen, entonces su virilidad está en duda. Bueno, toda esa serie de cosas que. Eh, y a las chicas, pues, eh, como tenemos que llegar vírgenes al matrimonio, ellos, ellos se supone que también, ¿eh? O sea, el Corán ahí no hace distinciones, pero yo veo que muchos no se acuerdan de que también es para ellos. Porque, eh, claro, ellos no tienen que demostrar nada la noche de bodas. Y las chicas sí, las mujeres sí, tenemos que demostrar que hemos llegado. De verdad que no sabéis, este tema, yo, eh, la, o sea, el tiempo, las energías, las preocupaciones y la, y, y la angustia que nos provocó durante años y años. Porque, ¿qué, ¿qué es la virginidad? ¿Qué es, qué es eso, la virginidad? Sí, sí. Y estamos, además, claro, como en cualquier sociedad eh, donde el sexo es completamente tabú, porque todo esto, o sea, todo está prohibido, pero a la vez todo es tabú. Eh, entonces, no se habla y al no hablarse tampoco sabes muy bien esas normas que te están transmitiendo, en qué consisten y en qué no consisten. Entonces,. Has visto esas ceremonias de la noche de bodas en que pasa algo que es que la, bueno, se celebra o no se celebra que todo ha salido bien, y es que la novia era, era virgen, pero no sabes muy bien lo que. Bueno, nosotros como, nosotros como estábamos creciendo aquí y fuimos al colegio, pues el contraste era bastante importante porque por un lado teníamos esa confusión y ese misterio y esas. Historias con todo el tema de sexualidad, y luego en mi caso particular, pues tenía una tutora en octavo de GB, porque dice GB, que nos daba clases de educación sexual, por suerte, y nos, bueno, y nos hablaron del, del IMEN y de lo que no era, y de que hay mujeres que sangran, otras que no, porque ahí es que te puedes imaginar, claro, como nadie te cuenta nada, la matanza de Texas ahí en, en la noche de. <laughs> o sea, no sabe y esta, y esta profesora además nos trajo, para que veas el contraste, nos trajo una, una tabla para que aprendiéramos a poner preservativos. Eran los tiempos de, del Pontelo, Ponselo. Eh, y entonces nos trajo todo de, bueno, de esculturas para que, para que pusiéramos el, el preservativo, ¿no? Eh, entonces, la cuestión de la sexualidad es fundamental, pero eh, las, eh, las propuestas de los fundamentalistas, lo que nos los vienen a decir es que en realidad no es una cuestión importante. de hecho, que la liberación sexual, lo que ha hecho ha sido la liberación sexual occidental, lo que ha hecho ha sido eh, quitarle valor a la mujer, porque el valor de la mujer está en cómo se preserve de la mirada masculina, cómo se reserve para el hombre adecuado, etcétera, etcétera. ese discurso ta, tan rancio. Y, y, y o sea podíamos esperar que los hombres, eh, los teólogos pues nos hicieran ese discurso, pero es que en los últimos tiempos han aparecido mujeres que se dicen feministas que eh, repiten exactamente este discurso. Y además, no solamente lo repiten, sino que en algunos casos han sido muy celebradas en, en, en esta sociedad y han, hizo, eh, y han sido invitadas, incluidas por algunos sectores de la izquierda como representativas de la lucha de las mujeres musulmanas. Está la propuesta del llamado feminismo islámico. Que es un, un supuesto feminismo que lo que pretende es que, lo que os decía antes, nosotras, en vez de aprovechar toda la acumulación de, de saberes y de conquistas que han hecho las mujeres femi feministas a lo largo de la historia, de, hagamos borrón y, y cuenta nueva y nos vayamos a interpretar eh, los textos religiosos para de ahí desprender nuestros derechos como mujeres. Y, y ahí. Eh, hay cuestiones muy polémicas en las que ellas eh, no uh, bueno no ahondan y además eh, nos dicen que el, que, el, que el Islam es algo así como una esencia inmutable y por lo tanto no deja de ser una creencia, algo eh, eh, bueno con opcional, eh, circunstancial, porque si una nace en una sociedad musulmana, pues es musulmana, y si nace en otro sitio, pues no lo es. Y en vez de eso pasa a ser algo esencial. Es que para mí esto es absolutamente racista. O sea, el racismo, lo, el antirracismo clásico lo que hizo es, es eh, impugnar precisamente la idea de raza para empezar, o sea, no existen las razas en, las, en la... En la entre las personas, las razas humanas no existen porque no hay unas diferencias eh, tan grandes como para establecer, eh, bueno, para aplicar ese concepto. Y además, eh, la lucha también está en contra de la noción de esencia. ¿no? Ninguna, ninguna persona es esencialmente... Eh, no sé, sumisa o es esencialmente inculta o es esencialmente pobre o es esencialmente rica, etcétera. Todos son circunstancias en las que nos, nos encontramos. Y claro, la, la cuestión del machismo, como decía antes, también es algo, algo bueno eh, que, que está en el entorno y que no está en la biología. ¿no? Y, pero este, desde este feminismo, eh, algunas de sus autoras reivindican que el Islam es una esencia y por lo tanto hay que preservar esa esencia. Y, y, y niegan eh, que, que podamos reivindicar los mismos derechos que, la, que, la, que el resto de mujeres. Mm, para mí esto es antifeminismo. Para mí esto es machismo. Eh, pero eh, pues hace no sé unos cinco o seis años, de repente empezamos a ver que algunos ayuntamientos, algunas uh, administraciones públicas eh, incorporaban eh, invitaban a, sus, a, a dar conferencias y a dar charlas a mujeres que tienen este discurso. Y, los, y algunos medios de comunicación, eh, en Cataluña, como hay una comunidad de origen inmigrante mucho más numerosa que en otras partes, pues ahí hemos visto como de repente eh, hemos pasado de denunciar, de, o sea, de, de tener testimonios de denuncia de mujeres contra el machismo, a tener... chicas jóvenes, porque además son chicas jóvenes, muchas de ellas formadas, o sea, no son nuestras madres analfabetas, etcétera haciendo un discurso absolutamente eh, negacionista de la discriminación y de la violencia que nosotras hemos sufrido por el simple hecho de ser mujeres. Y para, sor para mi sorpresa, que debo tener pues, cierta, cierto, todavía cierto grado de ingenuidad, eh, hay sectores de la izquierda que deciden... Eh, que esas son las verdaderas musulmanas, las auténticas musulmanas. Porque el resto, pues bueno, somos unas impuras o yo qué sé. Entonces, es, el fundamentalismo entronca eh, perfectamente con, eh, con una izquierda que, que, que parece, no sé, si no sé si es consciente o no, pero parece creer realmente en esa esencia. O sea, una izquierda racista. Así, yo lo digo así de claro porque es que es, es así. Y, y además, eh, en muchos casos que instrumentaliza a las mujeres musulmanas. ¿Por qué? Porque de repente tenemos otro actor que no me olvido eh, en, en, sobre la mesa, que es el de la extrema derecha. La extrema derecha ahora tiene un partido que es, bueno, lo que es, que no voy a nombrar. Pero yo personalmente eh, viví la experiencia de la extrema derecha hace muchos años en la ciudad donde crecí, que es Vic, porque ahí surgió un, un primer partido xenófobo que fue Plataforma por Cataluña. Eh, Plataforma por Cataluña lo fundó un señor de Vic y no tenía más discurso que el de estar en contra de los inmigrantes. Y, y ahí yo tuve esa experiencia, porque además era vecino de mi barrio. Eh, en el que de repente un señor que no se le conocían antecedentes feministas de ningún tipo, de nada, que, bueno, un personaje, eh, empieza a utilizar la situación de la mujer musulmana para defender sus postulados racistas y xenófobos. Y, y todos lo vimos que eso era, o sea, no tenía ningún sentido, no, no podíamos tomarnos en serio. Eh, que ese señor estuviera realmente sensibilizado por la situación de la mujer musulmana. O sea, no, de ningún modo. Pero eh, unos años después, a día de hoy, ah, cuando eh, esta formación ya más organizada de la extrema derecha hace lo mismo, entonces surgen eh, toda una serie de, de, de propuestas que van a la contra de las, de las que hace la extrema derecha para intentar eh, contrarrestar su discurso. y claro, como la extrema derecha no quiere el islam y no quiere y, y no quiere las mujeres veladas y no quiere eh, la religión y no quiere los inmigrantes de origen musulmán, qué vamos a hacer nosotros como la antítesis de la extrema derecha? pues vamos a, eh, vamos a, 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 a Contar las bondades del Islam, vamos a invitar a mujeres con velo, vamos a situarlas en, en nuestras listas electorales. Entonces, eh, de repente, en Cataluña vimos cómo se fue eh, algún partido de este tipo, fueron a la caza de la mujer con velo, para que, para que realmente. No, y lo digo de verdad, o sea, esta legislatura no, pero la anterior, en el Parlamento de Cataluña había dos mujeres de origen marroquí como diputadas, dos. Y a una, una de ellas salió en todos los medios, eh, fue entrevistada, eh, bueno, se le dio muchísima difusión y la otra no apareció por ningún lado. Pero nada, nada. Y yo pensé, bueno, son dos mujeres, realmente, pues no sé, la noticia está en que dos mujeres de origen inmigrante por primera vez tienen a y como a una de ellas la conozco y me la encontré le pregunté si es que era ella la que no quería aparecer como tal ¿no? porque me dijo no a mí nadie me ha llamado de ningún sitio y cuál era la diferencia que una llevaba el velo y la otra no y la otra no entonces la otra no consta como musulmana no consta como diversa no consta como eh, y no nos sirve, no nos sirve a nos, desde aquí, no nos sirve para demostrar lo inclusivos que somos. O sea, para poder, para que seamos, re, para que dar una imagen de inclusividad se tiene que notar. Si yo no tengo una mujer con velo al lado, cómo se va a notar? Pues muy rizada que sea, pues no, no, no da, ¿no? Eh, y ahí es cuando eh, bueno, empezamos a preocuparnos seriamente porque también hemos visto cómo eh, no solamente las mujeres veladas sino sus discursos relativistas con el significado del velo y el significado desentramado de normas sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres entraban en las instituciones públicas y además estoy pasando no y además eh, se empezó a hablar de una supuesta comunidad musulmana. Y se empezó a contar que, que parte de los votantes podían ser procedentes de la, de la comunidad musulmana. Que yo a uno de estos políticos que, que hablan de estos temas le pregunté, ¿pero tú cómo cuentas los musulmanes? O sea, primero no se puede hacer porque cualquier ciudadano eh, no, de pleno derecho tiene de, no, no tiene por qué ser eh, identificado según su, su religión. Es algo que forma, tendría que formar parte del ámbito privado. Y, por ejemplo, yo sería contada como musulmana. <ríe> Ejemplar. <ríe> porque porque o sea, se establece una correspondencia entre la nacionalidad o no, o, no la nacionalidad no, porque los votantes son, son nacionalizados. Pero entre los apellidos y más o menos, pues contamos que hay dos millones de musulmanes en España. Y el problema no es solamente contarlos, el problema es que desde la política se empiece a interpelar a, la gente, a los votantes eh, en base a su, a su religión. Y que se hagan, por ejemplo, mítines en, en mezquitas, con hombres y mujeres separados, sentados eh, por separado. Cosas así. Eh, o que se empiece a hacer propuestas a este sector del electorado no en base a lo que se hace con el resto de la población que bueno ya sabemos que se incumple muchas veces pero, pero seguimos con el, ¿no? con el ritual de hacer propuestas programáticas etcétera y se pasa a dar eh, respuesta a una supuesta reivindicación y demanda simbólica que en realidad no existe desde la desde la eh, comunidad musulmana que estos mismos políticos han inventado. Es decir, las mujeres que yo conozco, madres de familia, hijas de familias musulmanas, los hombres, eh, ninguno en ningún caso, eh, y conozco bastantes, ha reivindicado nunca eh, que los políticos pongan una mujer con velo en el Parlamento. Lo que han reivindicado es más facilidades para obtener la nacionalidad española. Más facilidades para el acceso a los derechos fundamentales, eh, trabajo, o sea, eh, cuestiones económicas y sociales. Pero yo creo que, eh, o sea, al final, esta estrategia consiste en eh, desoír completamente esas demandas, incluso decir que no existen, eh, y um, suplantar de algún modo esa posible reivindica, reivindicación del electorado por una reivindicación que no existía. O sea, crear una necesidad que en realidad no existía. ¿no? Y, y, y encima, pues, da, bueno, colgarnos la medalla de ser muy integradores y muy inclusivos, porque fíjate que en todas partes se persigue el velo y nosotros lo que hacemos es incorporar a las mujeres con velo en el... Y ahí es donde yo me di de, bueno, contra el muro de ese eh, racismo tan, eh, bueno, tan complejo que es mucho más difícil de desmontar que el racismo directo de quien te dice vete a tu país porque tal, porque a mí me dicen vete a tu país y yo saco la, el DNI y digo mira, este es mi país y se acabó, ¿no? Pero ¿qué le digo a alguien que me dice que qué bien que puedas llevar pañuelo, que qué bien que puedas tener un marido polígamo, que qué bien que no puedas casarte con quien quieras, que tengas que llegar virgen al matrimonio, que las niñas pequeñas lleven velo, que no puedan aprender a nadar? ¿Qué les digo yo a esas? No, que se pongan ellas en eso. O sea, yo cuando los veo a ellas con velo, entonces podemos relativizar el, el, lo, que, lo que significa realmente el hecho de que tú, para salir de tu casa eh, y ser considerada una mujer decente, tengas que cubrirte la cabeza. No solamente la cabeza, porque ya estamos con una, ese auge ese del fundamentalismo que cada vez eh, pues te, tienes, te tienes que tapar más, ¿no? Y tienes que renunciar a, a, bueno, a muchísimas cosas que... Yo voy a resumir eh, la, sí, la, la, digamos el, mi, mi postura frente a ese feminismo relativista de una forma muy, muy cotidiana. Yo tengo una hija, tengo una hija de 10 años. Yo para mi hija quiero lo mejor. Quiero que, que tenga todas las, las mismas oportunidades que, que su hermano. Quiero que nadie le diga que, mm, supo, su, que el, el hecho de haber nacido mujer supone un problema, que su cuerpo supone un problema. Y estoy todos los días vigilando que, que eso no ocurra ¿no? Y, y que ella pueda desarrollarse eh, sin, sin trabas y que pueda... Hacer todas las cosas que, que quiera ¿no? y, que, y, que, y que esté, pues eso, que sea un ser humano de pleno derecho, básicamente. Pues eso lo quiero para todas las niñas, no solo para mi hija. Eso lo quiero para todas las niñas y por eso eh, no se puede consentir ni tolerar que haya niñas que tengan una vida completamente distinta a la que tiene mi hija. Yo no, puedo, por, no, yo no puedo callar si sé que hay eh, niñas como ella que aún a pocos kilómetros o a pocos, pocas calles eh, saben que cuando lleguen a cierta edad van a tener que casarse con, con quien le diga, con quien digan sus padres, que van a tener que dejar la escuela, que van a tener que ocuparse de las tareas domésticas mientras sus hermanos no tienen que hacerlo, que van a tener que... Eh, bueno, que, que, que amputarse una parte importante de lo que son si quieren realmente seguir. Entonces esa es la, la base fundamental. O sea, ese es el principio fundamental que a mí me, muevo, me mueve a seguir eh, dando la lata con, con esta cuestión. Y lo que no entiendo es, desde ese feminismo relativista, es que no se quiera para todas las niñas lo mismo que esas feministas, feministas supongo que quieren para sus hijas. ¿No? Es tan simple como eso, o sea tan sencillo como eso. Y ahí, y ahí lo dejo. empezamos o debate cando que irades. Alguna pregunta para algún sitio. Bueno, aquí sempre empezamos un pouco fríos, logo xa... <laughs> Hola, buenas tardes o buenas noches. Mi pregunta eh, tiene que ver eh, con la referencia que has realizado en torno al control sobre nuestra sexualidad. Eh, yo creo que soy un poco más mayor que tú, pero recuerdo también esa, esa ruptura con la religión, el bachillerato. Pues desde, de mi generación no existía ni la palabra feminismo ni machismo. Bueno, no, no, no habíamos oído por ningún lado. Yo soy la generación de no internet, ¿vale? Pero sí que eh, detectaba que había eh, el concepto de justicia e injusticia para, con lo que nosotros representábamos, con lo cual, pues eh, ahí ya me empecé a desmarcar de aquello en lo que me habían educado, no, me habían enseñado. Educación es otra cosa, ¿no? Entonces mi pregunta eh, va eh, en relación a la prostitución. Me gustaría saber, nosotros somos el país de Europa en el que más prostitución, eh, bueno, el que más se alquila el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Es decir, el que existe un control de nuestra sexualidad vía mercadeo, pues más alto. Entonces, eh, no sé qué piensa o qué dice el Corán o qué piensa la sociedad, eh, las sociedades musulmanas, ¿sí? no solo la de Marruecos, en relación al alquiler del, del cuerpo de las mujeres, sí, de poder comprar un par de horas, una mamada, lo que sea. Vale. No sé sí, si sí, es sí, igual que en mi oh, sociedad. Como una mamada de un par de sé horas. Sé que se queda es... corto. No, no tengo léxico. Me, no, no, dijo en un par de horas. Separamos, me refiero. Ese, ese comparar por productos, ¿sí? Eh, nuestras partes y es alquilada, sí. Esto queda, cuando lo vuelvo a escuchar, horrible. Pero creo que no se más ha entendido. Eh, sí, sí. ¿qué, sí, sí. ¿qué, ¿Qué opinión tiene la sociedad, tanto hombres como mujeres, en relación a la prostitución? Nuestra sociedad está muy aceptada. Y sin embargo hablamos de que hay un mayor libertinaje, ¿no? O que somos, en teoría, pues más democratas, estamos por delante, pues un poco como cuando vas a Cuba, ¿no? Son muy sí. libres sexualmente. No, no. El café a primera de la mañana lo prepara la mujer. Vale. El sexo es entendido de muy diferentes maneras en las diferentes sociedades. Entonces me gustaría saber, en relación al alquiler del cuerpo de las mujeres, a la prostitución, qué piensa la sociedad eh. musulmana y usted también. Muchas gracias. Mira, me ha recordado a una amiga eh, feminista de Gijón que me decía, es que yo estoy como, no sé, muy decepcionada, porque pensé con la, que con la liberación sexual, pues los hombres iban a dejar de irse de putas, ¿no? Porque si, si ya tienes o sea, libertad para poder tener, porque, y, y claro, eso no ha pasado, hablo de la sociedad española, eso no ha pasado. ¿no? Eh, la sociedad, las sociedades musulmanas, como todas las sociedades represivas, represoras del deseo y de la sexualidad, eh, son sociedades con, tremendamente hipócritas y en las que rige básicamente la doble moral. Esto, cualquiera que haya vivido en el franquismo eh, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Eh, y, por ejemplo, tenemos el caso de Marruecos, donde por ley está penalizado el adulterio y está penalizada la, la homosexualidad, el aborto. Eh, evidentemente no son reconocidos los hijos de las madres solteras, pero a la vez es uno de los principales destinos de turismo sexual. No le bueno si, si, si tienes otro si tienes otra expresión para poder hablar de hombres hombres claro pero hom, hombres que van de por ejemplo de, sobre todo de los países de oriente que son países tremendamente eh, fundamentalistas en su en, su form, en sus leyes y en, no hay muchísimos saudíes que van a Marruecos a a bueno a consumir mujeres, ¿no? eh, y, ese es, y ese es un poco el, el, el problema. De hecho, de hecho, hace unos años se eh, hizo una película sobre precisamente el, el, este tema eh, que se llama Match y hubo una Match de Nabil Ayush. Y fue un, una película que, que generó muchísima polémica porque no se podía representar ese mundo eh, en el que vivían eh, las mujeres en situación de prostitución. ¿no? Y como pasa también con, con muchas otras cosas, eh, claro, para mí lo extraño es que no nos escandalicemos ante la existencia de ese fenómeno. O sea, nos escandalizamos ante la representación del fenómeno pero no ante el hecho de que se puedan eh, comprar a mujeres. ¿no? Eh, pero bueno, es un tema que también podría entrar dentro, dentro de lo del, del feminismo relativista, porque aquí también tenemos eh, sectores del feminismo muy relativistas en, en relación a la prostitución, que a mí es algo que me resulta tremendamente sorprendente. ¿no? Y eso podemos tener esa, esa postura porque, claro, como las que ejercen... Pues son otras, pues tampoco nos metemos, ¿no? Si realmente nos, o sea, si realmente nos tocara a nosotras y nosotras eh, tuviéramos que, bueno, todas la, las propuestas regulacionistas y que dicen que es un trabajo como cualquier otro, pues que no sé, como salida laboral para sus hijas, supongo que la, la podrán defender, ¿no? En algún momento. Pero eh, esa es, esa es también una, 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 un un, o sea, una indiferencia ante el sufrimiento de, de otras mujeres, un, una indiferencia tremenda, tremendamente con los, cómplice con los proxenetas y, y además tremendamente racista. Hay un sesgo racista ahí, uh, bueno, innegable. Eh, una, o sea se externalizó las empresas textiles y las empresas eh, de todo tipo externalizaron eh, su, la, no, la, la, la mano de obra para poder explotar mejor a los trabajadores en otras latitudes y aquí esa externalización pues se trae de, la, de, las, de las mujeres explotadas sexualmente las traemos directamente. ¿no? Y, y mientras por eso yo creo que es tan importante tener una visión global de lo que es la, de lo que es el feminismo y defender esa igualdad para todas las mujeres no podemos o sea no podemos ser hipócritas en ese sentido y hacer como que yo leí el libro de Amelia Tiganus hace unos meses y ya cualquiera que me defienda la, la regulación de la prostitución o que es un trabajo como cualquier otro yo mira le, le recomiendo esa lectura porque ahí cuando, cuando lees ese libro ya no puedes ya no puedes mirar a la realidad de otra forma y si la sigues mirando con esa visión relativista es que realmente estás más del lado de los explotadores que de las explotadas y de las víctimas ah. voy a buscar algo para decir turismo sexual que no sea turismo voy a buscar voy a buscar. Sí, pero seguro que hay un término mejor. Hola, Nayat. Creo que te he oído hablar en otros lugares. En Córdoba es posible en, ¿En el Córdoba? seminario, ¿no? En Córdoba. Eh, no. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Hace dos o tres años. <laughs> da igual. Te he oído en algún sitio. Esto. No. Es que quería decir una anécdota. Quería saber si tú ¿Sabías? O, ¿O pertenece a la mitología? Eh, porque yo he leído que en la Meca, en, el, en la piedra cuadrada, esta, bueno, que era un, que era un templo, eh, lo que está dentro, o sea, la imagen que está dentro, es una piedra negra que representa el sexo femenino. Porque era un templo. De una antigua diosa de Oriente Medio, de, de la Meca, que posiblemente era Astarte, que era, es la diosa del amor, y cuando eh, el profeta, cuando Mahoma subió de Medina a la Meca y conquistó la Meca, la que le entregó las llaves de ese templo cuadrangular fue una sacerdotisa de Astarte. Es que es una contradicción increíble, porque tú dices, si esto es verdad, toda esta gente, esto, sobre todo los tíos que están dando vueltas a esta, a esta piedra, como se enteren lo que hay dentro, les da un pasmo. ¿No has, no has leído nada de eso? No, no lo, que, lo que había antes de, del islam en la sociedad a, a, de Arabia era una sociedad politeísta. Entonces, en, en, la, Meca, en la Meca se... Se adoraban a tres eh, divinidades eh, femeninas, pero no, no, tan, con, o sea, no tan concretamente, no, no, no esta anécdota. Y la piedra negra, en, en teoría, contiene el mal y el demonio, o sea, por eso se le tira, pero no es. Hasta, o sea, hasta ser la mujer, yo no, no lo he encontrado en ninguna parte. Eso. A, 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 no, no demos ideas. <laughs> Pero es el mal. Y, y bueno, lo que, lo que sí supuso un cambio cuando, en, cuando Mahoma empezó a sus prédicas es el, el pasar de una, de una sociedad politeísta a una sociedad monoteísta. Y por eso se... Eh, bueno, se quitaron todas las, eh, las divinidades que había porque además mm, estableció que no se podían representar de ningún modo, que Dios no se puede representar porque eh, eh, bueno, las personas no podemos eh, hacernos una idea de cómo es. Entonces, por eso también están prohibidas las representaciones figurativas en, en el arte o, est o estuvieron durante... Mucho tiempo en el arte islámico. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo te escucha, te escuchábamos. Ah, ahora se escucha. Eh, Nayat, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te he descubierto a raíz del Premio Nadal y bueno, me quedé fascinada por por el no que es una obra que me ha hecho pensar mucho. Y mi pregunta es la siguiente: yo tengo una hija de 8 años, que es eh, su mejor amiga, es una niña marroquí de su cole. Y, y quería preguntarte si tú crees que ha habido algún, alguna evolución de cuando tú eras una niña, porque bueno, considero que sigue. Bueno, esta niña es de una familia musulmana todavía muy tradicional, ella está haciendo una vida, lógicamente. Como cualquier niña española, pues viene a mi casa a jugar, a merendar, a hacer noche de pijamas, y siempre me cuestiono y sobre todo a raíz de leer tu novela, ¿cómo será la vida de esta niña en no muchos años? A lo mejor en tres o cuatro años. Y, y, y la sociedad, bueno, en este caso mi papel como feminista que soy, ¿hasta dónde consideras que se puede llegar? Es decir, eh, Eh, dar tú opinión a esa mamá sobre algunos aspectos es meterte donde no te llaman o mm, consideras que se debe eh dar otra visión eh de como debe vivir un niño o una niña. Eh, no sei cual é a túa opinión neste sentido, ¿no? gracias bueno para empezar la suerte es que a pesar de que podamos eh, proceder de un bueno de un mismo país y de una misma de unos mismos valores eh, bueno, culturales o, eh, no, no, no todo el mundo los asume por igual y hay mucha diversidad de situaciones y por lo tanto pues eh, vas a ir viendo cómo, eh, o sea, cómo sigue creciendo esta niña porque el, el, el conflicto no suele estar en, en la infancia suele estar más cuando empieza la adolescencia y, y ahí es donde se verá la actitud de los padres saber que hay un realmente hay un proceso que no es siempre el mismo ¿no? y además hay mucho, mucha negociación y muchas contradicciones. Los, las mismos, los mismos padres muchas veces tienen muchas contradicciones porque no saben muy bien eh, cómo situarse ante esos cambios. ¿no? Yo me imagino que algo parecido debió pasar cuando aquí pues por primera vez las mujeres empezaron a reivindicar sus derechos y a reivindicar la igualdad. Y claro, cada familia se debió posicionar de una forma distinta, se le debió tomar de una forma distinta. La ventaja de, de, bueno, de la lucha de las mujeres aquí es que era un cambio social generalizado, ¿no? No era solamente, y que además com, comportó cambios a nivel legal, ¿no? a nivel legislativo. Claro, en el caso de estas, eh, de, de estas niñas y de muchas hijas de familias musulmanas, la dificultad viene dada por el hecho de que el entorno general da por supuesto que, esto ya está, que muchos de los problemas que ellas tienen ya no los tiene ninguna mujer en esta sociedad. ¿no? Eh, entonces es como, un, bueno, como una micro sociedad, pero también depende mucho de, pues de, no sé, del, del nivel, de, por ejemplo, de, de segregación, que esa familia pueda vivir. Eh, porque cuando, bueno, lo que intentaba plasmar un poco en el lunes nos querrán, ¿no? Cuando toda la, todo tu entorno, por esa, ese racismo también tan, uh, tan evidente de que te, te van relegando a los barrios que te tocan por procedencia, todo tu entorno es, del, es, es musulmán, pues eh, va a ser muy difícil salir de ahí, ¿no? O va a ser muy difícil que haya una... Eh, una, una influencia del, de, de esos otros valores distintos de los valores que rigen esa microsociedad, ¿no? por eso la segregación, que es una forma de racismo, ah, aunque aquí no está establecida por ninguna ley, evidentemente, pues acaba siendo especialmente perjudicial para las mujeres, porque supone eh, pues volverlas un poco a, a, ¿no? a, a situar en la casilla de salida de un de, una, de un microcosmos en el que rigen valores distintos a los que rigen en la, en la sociedad en general. Pero ya lo irás viendo, o sea, yo creo que tampoco hay, no sé, es como cualquier otra cuestión. Si, la relación, si existe una relación, si existe eh, una relación de vecindad y nos comunicamos si nos hablamos, podemos compartir ideas cuando surjan las cuestiones y tampoco todavía siendo pues una generación mucho más joven que la mía por ejemplo todavía siga habiendo un rol muy muy machista es decir en este caso pues la mamá de esta niña pues no puede hacer muchísimas cosas eh, tiene que llevar el velo eh, están totalmente anuladas, me refiero. Entonces, es, es que es como muy sorprendente ¿no? que, que no, no sé. Yo tengo la sensación de que en algunas cuestiones no se ha avanzado prácticamente nada o muy poquito. Y entonces, bueno. Sí, pero la, esa niña no va, no va a ser igual que su madre, a menos que la, que la doctrinen claro. para convencerla de que tiene que asumir eh, la discriminación como algo natural. Muy bien, muchas gracias. Muy rápida, a propósito de la pregunta que has hecho, no sé si eres docente. Ah, perdón, había una persona antes. ¿Sí? No, no, no. Ben Di algo. <laughs> bueno, ben, como coñezo algo a Anayat, e ademais veño de vivir recentemente seis anos en Marrocos non quería deixar de, de aportar algo que ademais sei que a Nayat pode gustar e que, e que aos demais e as demais lle pode vir ben e que frente a tanto sufrimento como nos transmitiu na e sabemos, a parte de, das súas novelas, por, por, outras boitas cousas tamén, que tamén nos levan e nos sitúan no noso nacional catolicismo, de allá, non sé tal. Pero, a pesar de todo eso, eh, decirvos que en Marrocos eh, o feminismo existe, se loita, cada vez hai máis colectivos e organizacións e eh, intentando con moitísimo esforzo facer cousas, ela o sabe ben tamén o que costa facer algo alí, hai colectivos dedicados a xudar as nais solteiras, a mulleres en prostitución a deixalo, hai uh moitas -huh. organizacións que se dedican a alfabetizar a mulleres do rural, eh, axudan a crear micro cooperativas para esa autosuficiencia económica, eh, como decía a a educación e o e os ingresos propios son as dúas cousas máis revolucionarias eh, para que unha muller poda elegir libremente. Entón, eh, colectivos, organizacións feministas e, sobre todo, algo moi importante que existe a nivel de todo Marrocos, que é a Asociación Marroquí de Dereitos Humanos. A MDH, que é o colectivo de principal oposición ao goberno marroquí, eh, defende claramente o feminismo e está continuamente posicionado e os seus líderes e as súas líderes participan en todos estes colectivos que vos veño de decir. Así que é unha loita en a que debemos de ser o máis solidarias e solidarias posibles, porque é necesaria e é precisa. Gracias, muchas gracias Lola. Muy breve. Bueno, un placer cederle el micro a Lola. <laughs> eh, a propósito, creo que aquí hay muchos docentes, ¿no? Y a veces, eh, yo creo que a falta de formación por nuestra parte, o a falta de tiempo, a falta de las palabras exactas, o a falta de vivencias, o a falta de empatía, buscamos vídeos o películas eh, que nos puedan acercar a otros mundos, ¿no? Eh, a las aulas. Eh, no sé si te puede encajar una película que se llama Tormenta de Arena, es de un adolescente, y no sé cuál es tu opinión, si las conoces. Hay una película eh, que me recomendaron hace poquillo, ya la he visto hoy a la mañana, que se llama Guapis, así este título un poco absurdo, pero cuenta precisamente lo que tú estabas hablando, la historia de una chica que se traslada a vivir eh, a otro país, es musulmana y crece entre la ambigüedad de saber, no le gustan las normas de ninguna de las dos, ni de Occidente sí. ni de Oriente, pero en el medio se ve, pues un poquito eh, cómo va evolucionando o involucionando cómo la tratan con algunas cuestiones en las que se la hipersexualiza. Le encanta el baile, el baile está hipersexualizado, y ves ahí como eh, hay un momento que no pertenece ni a, a su familia tradicional, ni a la familia de sus amistades en el instituto. No, no sé si la conoces. Pero eran niñas, ¿no? Eran Son niñas, niñas, sí. Lo digo porque fue muy criticada esa película, creo. ¿Cuál sí, es la No opinión? la he visto, no la he visto, pero... Por eso te pregunto. O sea, ver a niñas sexualizadas. Sí, pero puede forma? servir en el aula para trabajar lo típico de los es morritos, que no la las posturas delante. Quiero decir, que lo vean a través de otro personaje. Esa era mi pregunta. ¿Sí? no, sí, la, no visto? la he visto, no puedo opinar. Tormenta sí. de Arena va en otra línea. Bueno, os la recomiendo. Tormenta de Arena vale para el aula. Gracias. Vale. Nada. No ¿Eh? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo como, como, como buen ateo pienso que todas las religiones son castrantes. Te quería hacer una pregunta directa y comprometida, tú que conoces evidentemente el mundo musulmán y el católico. Si piensas que se puede ser, no creyente, sino practicante católico y tener pensamientos feministas o actitud feminista. No sé, cada cual... ...se organiza como, como le parece, ¿no? Pero... no Yo no soy creyente. No, 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 ah. no digo tú, digo digo quien sea. O sea, un católico creyente, sino un católico practicante. A nada. ver, hay, yo no, yo creo que no hay que decidir... Por otros, no. Pero a mí personalmente me resulta contradictorio por esto, porque en el momento en el que eres capaz de salir del marco religioso para analizarlo objetivamente, ya estás en el camino hacia la pérdida de la fe, porque ya estás, o sea, lo que no puedes es, es, es a la vez estar dentro y fuera, ¿no? Eh, por eso resulta tan tan, resultan tan incongruentes estas propuestas que en realidad son muy posmodernas, o sea, no son nada. Eh, que consisten en, en eso, en, en, en analizar la religión, en darle otra vuelta, en interpretarla, o sea, no, no, para mí no tiene mucho sentido. Pero no le niego el derecho a nadie a intentar. Eh, hacer lo que, lo que pueda. ¿no? Eh, no sé. Yo es que lo veo muy complicado y me parece que es, que es que es muy complicado. Yo no, no, no sé. Creo que hay que simplificar la vida, ¿no? Eh, ¿Para qué voy a interpretar un, un, un marco conceptual que a estas alturas no se sostiene por ningún lado? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué voy a.? Pues, que hay, si, es, si es literatura fantástica lo de las religiones. O sea, si hay. Si hay, hay Mahoma se, Mahoma estuvo una noche volando en un caballo. O sea, es que yo, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a poder analizar objetivamente y razonablemente eh, lo, que, lo que dijo o dejó de decir? ¿No? Yo supongo que en el catolicismo, bueno, ahí está, lo de la Virgen es lo más, lo más fantástico que existe. O sea, yo, por lo menos eso en el Islam no está. o sea Por lo menos. De hecho, es un, es un elemento diferencial entre las dos religiones: que no, que de Virgen no tenía nada. Y que no era Dios, que era. que era, no sé quién era, pero. Eh, es que lo, lo extraño es eh, pues saber que los fenómenos sobrenaturales no existen y, y a la vez estar defendiendo la religión, ¿no? Hay un dicho, no se sí. puede en eh, la misa y Buenas tardes. ¿Entiendes eso, Galego? Sí, vale. Bueno, sí, creo eh, que es... Mira una quería En Marruecos hay hay. eh feminismo, como nos acaban de contar, e a min a pregunta miña é o seguinte: hai feminismo musulmán, feminismo occidental, ou hai unha rede feminista que une todo o feminismo mundial do mundo? A ver, gracias. A ver, el feminismo é uh, un pensamento e unha proposta que defiende que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Entonces, eso tiene que ser para todas las mujeres del mundo. O sea, es que no puede ser de otra forma. Bueno, eh, ha habido encuentros internacionales, Pekín, eh, conferencias, eh, hai movimientos que están en contacto, hai... Pero... Mira, eh, digo che, por exemplo, porque cando, cando foi o de... o de a dúdas mulleres en, en Irán, eh, todo o mundo, al Polizousa, a televisión eh, levou unha semana, 15 días, non sei canto tempo, pois eh, machacándonos, bueno, como co volcán e eh, como están machacando agora co guerra. Pero bueno, eh, estábamos todas preocupadas, todas ao lado delas, que vai pasar con, con, con estas molleres, sobre todo con, con toda a sociedade, pero coas molleres en especial. E de repente, mm, a cousa como... Xa Desapare... está. Xa está, desapareceu. Se solucionou. Claro, aí está. <laughs> eu que digo, eu, entón, eh, Claro, por libre no, pero las organizaciones deberían estar en riba de esto, no sé, parece mamín, ¿eh? Pero es que aquí hay una, hay una, a ver, hay un espejismo también, ¿no? Porque el feminismo, o sea, se habló antes de hablar de, según qué tema se hablaba de que el feminismo hegemónico y el feminismo que no es hegemónico. Eh, hubo un tiempo en el que la discusión era esa. En realidad el feminismo no es hegemónico. El feminismo está en la lucha, pero no está, no, no ha obtenido las cuotas de poder necesarias para poder influir en las políticas que se hacen. Incluso cuando hay mujeres dentro de la política, las políticas no son suficientemente feministas. Ese es el problema que tenemos de base. Es decir, a mí que haya una vicepresidenta en Estados Unidos como Kamala Harris, mujer eh, racializada que dicen ahora. Y, etcétera, no me vale de nada si se van de Afganistán como se fueron y dejan tiradas a todas las mujeres afganas. Porque tan racializada es la mujer afgana como Kamala Harris. Pero si a Kamala Harris le da igual que las mujeres eh, y no puede tener, o sea, no puede eh, el hecho de estar ahí siendo quien es, no genera un cambio en las políticas que se hacen en relación a la situación de las mujeres, no nos sirve de nada. O sea, hay, tiene que haber mujeres en la política, pero tiene que haber mujeres feministas y que hagan políticas feministas. Que yo sé que es una, es una tarea titánica, porque ahí hay que sobrevivir primero en un entorno... Sí, sí, o sea, es... Entonces, tenemos que ser conscientes de que las mujeres y feministas no tenemos el poder necesario. Para, para, no, no tenemos todavía, todavía el poder necesario para hacer que realmente haya una transformación real y que no sean remiendos ¿no? Y, y apaños y eh, que se limpie la imagen de muchos gobiernos. Con, porque yo me acuerdo cuando lo de Kamala Harris era como, oh, Iba a ser impresionante. Pues yo no, lo, yo no veo nada que me impresione, la verdad, en relación a la situación de las mujeres. O sea, si, si realmente, por ejemplo, el, esta sociedad fuera feminista, no se habría jugado la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí. Ya sé que el, el fútbol no es lo más feminista del mundo, pero. Entonces, es que no es. falta mucho para que realmente el feminismo sea eh, un valor compartido por todos y por todas. Nosotras estamos muy convencidas, estamos ahí. Eh, bueno, pero, pero falta mucho, falta falta mucho y, y tenemos reacciones además en contra de en contra del feminismo, o sea que no va a ser de hoy para, de hoy para mañana. Bueno, eh, en primer lugar, eh, gracias por tu intervención. Se puede hablar más alto, pero no más claro. Pero, eh, y siguiendo un poco en la misma línea de lo que estás planteando, yo me quedé un poco con un comentario tuyo al comienzo, que decías algo así como que las mujeres se, creen, se creyeron en un momento dado, se creen que ya está resuelto, o sea, que ya estamos en la igualdad. ¿no? Y esto no es cierto. Y no solo los obstáculos, han, no solo se han mantenido, sino en algunos casos... Han, se han incrementado, porque, por ejemplo, la aparición de los fenómenos como el islamismo del que hablabas y también de la extrema derecha uh -huh. nos afecta absolutamente a todos, ¿no? a, las, a las mujeres eh, musulmanas y a las mujeres sí. no musulmanas. ¿no? Y, y me parece que ahí tenemos que estar en conscientes de que hay un auténtico retroceso, en, en cierta manera, ¿no? porque un porcentaje significativo de nuestra población está como opción pues a la extrema derecha en España y se están empezando a aplicar en algún caso en la comunidad de León por ejemplo, medidas que suponen un retroceso en cosas uh -huh. que considerábamos que ya estaban superadas. O sea que un poco eh, me parece estupendo que se alerte a la gente de que tenemos que seguir ahí sí. y que no está nada conseguido y que se ha avanzado y retrocedido muchas veces en la historia. ¿no? Uh -huh. Entonces, evitar que se produzca un posible retroceso. Gracias. Sí, hay una reacción contra... Eh, el feminismo y contra las mujeres en general y yo de hecho la extrema derecha y el fundamentalismo islamista los veo como fenómenos muy parecidos muy paralelos de hecho supimos que incluso eh, Vox había tenido financiación de una eh, de un bueno de una formación fundamentalista iraní entonces no están tan lejos y y son bueno, son, son dos propuestas que se parecen en, en muchas cosas. ¿no? Y bueno, pues habrá que estar ahí mm, eh, contra unos y contra otros, y ya está. Ni, <laughs> ni sí, sí, sí. fundamentalistas de ningún, de ningún tipo, ¿no? Deixamos entón a Nayat descansar, xa o sea, que o merece. E ao público tamén. Por... Moitísimo a ti máis. Moitas <laughs> gracias. Moitas gracias.